Dame un beso que me mareo mañana por la mañana, que me embarco en Santander para tierra mexicana. No te preocupes, hermana, que algún día volveré. Han pasado 80 años desde que marchó José. La fortuna del indiano que eligió otro destino es volver por el camino por el que se fue llorando. Solo me queda el recuerdo de unos pendientes de plata que me trajo de la sierra cuando él allí trabajaba. También guardo alguna carta y una foto con sus hijos. Se parece mucho a padre, el mayor de los tres críos. La fortuna del indiano que eligió otro destino es volver por el camino, por el camino ya andado. José no pudo volver a su tierruca añorada, no volvió a ver a sus padres ni a su recordada hermana. Cuando ella le recuerda, su mirada aún brilla como los aros de plata que la diera siendo niña. La fortuna del indiano que eligió otro destino es volver por el camino por el que se fue llorando. Pero Ramón, hijo mío, pero eres un cielo más que cielo y tierra. Voy a darte un beso. Para que mal, bien, aquí con el otro. Ya, tú tienes que estar por atrás. Me bajo yo, vamos a estar por aquí. Me bajo yo para que nos cojas a los cuatro, no vienen por allí. Y mis cuatro, y los dos seis. Sí. Mira, que se está agarrando Ramón. Ramón, mira. ¿Qué tal? Buenos días. Ramón. Ramón.
evangelista nos muestra a Jesús que se encuentra con sus amigos. Cuando estos van a anunciar a Dios amor, les acoge y les busca un lugar tranquilo donde puedan escuchar unos a otros, puedan descansar y llenarse del gozo de la tarea bien hecha y compartida. Para nosotros la Eucaristía debe ser ese lugar tranquilo que nos haga llenarnos de la presencia de Jesús, que nos ayude a descansar un poco de nuestro cansancio para volver de nuevo a la tarea de una fuerza renovada, con ilusión y gozo en la entrega de nuestro compromiso. En esta celebración de hoy tenemos un motivo especial de alegría, como son las bodas de oro de Pepe y Tuco. Que todos les acompañemos en este día de acción de gracias al Señor, junto con sus hijos y nietos. Sed todos bienvenidos. De pie, recibimos a hermanos,
El Evangelio de este domingo me parece a mí que es bonito e interesante. Solo cuenta un pequeño detalle de la vida de Jesús, pero es un detalle que nos descubre unas cuantas cosas. Dice el Evangelio que acababan de regresar los discípulos después de haber predicado la buena noticia que tantas veces le habían oído del labio de Jesús. Ellos fueron a predicarla. Entonces Jesús quiso llevarles a un sitio tranquilo para descansar, porque donde se encontraban parece que no se podía descansar ni hablar con suficiente sosiego, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Esas pobres gentes que no les dejaban ni tiempo para comer, nos las podemos imaginar. Eran gente sencilla de aquellas aldeas, cargadas de pobrezas y sufrimientos. Nunca habían significado nada para nadie. Nadie se había entretenido en decirles y en darles una palabra de ánimo. Por eso, cuando habían encontrado a Jesús, que les trataba con cariño, con respeto, aquella pobre gente no se separaba de él. Yo podía hablar de este tema con jóvenes, muchos de ellos dicen, no, yo es que no quiero saber nada de la iglesia, no sé, yo me arreglo yo solo con Dios. Lo siento, pero eso no es el cristianismo, es otra cosa. Los cristianos vivimos muchas veces desnutridos de la palabra de Dios. Nos hemos reciclado en muchas cosas. Ahora es muy fácil oír a dos personas mayores, me voy al ayuntamiento a internet, voy a entrar a chatear a no sé qué, de lo cual me alegro muchísimo. Nos hemos reciclado en la profesión, en la vida social, en la vida política, solamente que en el aspecto religioso muchos cristianos viven de las rentas, de lo que aprendieron de niños en el colegio o en la catequesis. Y eso, comprenderéis, me daréis la razón, es muy poco. Todos los grandes documentos de la Iglesia, los papas, particularmente Pablo VI en el Evangelio Nuntiandi, Juan Pablo II también tuvo un documento muy importante sobre la evangelización, el Papa Francisco nos lo está diciendo constantemente, se nos recomienda que en grupo hagamos una catequesis de adultos. Y eso consiste sencillamente, queridos hermanos, en repensar todos los problemas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, por estas alianzas de santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, y nos está. Que nos está el cielo y la tierra.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Padre Santo, que has creado al hombre y a la mujer para que, siendo los dos una sola carne, sean imagen suya y gocen de su amor compartido. Padre Santo, que para que te reconociéramos mejor quisiste que el amor del hombre y la mujer fuera el signo de la alianza de amor que estableciste con tu pueblo, y que la unión de los esposos en el sacramento del matrimonio manifestara las bodas de Cristo con la Iglesia. Extiende tu mano protectora sobre estos hijos tuyos, Pepe y Zuko, que hoy celebran sus 50 años de matrimonio. Que del mismo modo que comparten su vida común, se comuniquen los dones de tu amor, y que siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean en verdad un solo corazón y un solo espíritu. Que su amor siga creciendo lleno de vigor. Que sea pedir con las palabras que nos dejó Jesús, que el Señor siga bendiciéndonos hasta los últimos días de nuestra vida. Todos juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Recuerdo, en Penagos pasar la mayoría de la gente, los que queráis, organizarlos y felicitarles. Thank you.
dándole gracias al Señor por todos esos 50 años, por la familia, por el día, por este momento. Todos nosotros les acompañamos diciendo, Señor, gracias por estos vecinos, gracias por estos familiares, estos amigos, gracias por ellos, por estos 50 años de matrimonio. Que el Señor os bendiga, os siga bendiciendo en vosotros y en vuestros hijos. Quería simplemente, para todos los matrimonios, los que estáis aquí, Juan hizo una canción y tiene una letra preciosa, dice: ha sido el Señor y solo el Señor el que quiso que un buen día coincidiéramos tú y yo. Ha sido el Señor y solo el Señor el que ha unido nuestras vidas en el amor. Queridos matrimonios presentes todos, reconoced, daos cuenta, ver que es el Señor el que os puso a uno en el camino del otro, el que puso en tus ojos la luz y la paz que da mi vida, el que puso en tu boca la sinceridad de tu sonrisa, el que puso en tus manos el calor y la ternura cuando aprietan las mías. Ha sido el Señor el que puso en tus sueños la ilusión de mi vida. Ha sido el Señor el que puso en tus venas la emoción que late en las mías. Ha sido el Señor el que puso en tus pasos el ritmo y la fe con que camina mi vida. Que veáis vuestro matrimonio, queridos hermanos, así, todos. El Señor que os ha puesto uno para el otro, y así podáis vivirlo. Esto lo oiréis más veces, siempre que tengamos unas bodas de oro, lo recordaremos. Os repito que me encanta celebrar las bodas de oro y de plata, porque me parece que es un momento importante en esta vida, en este momento. Vamos a ir terminando, pero con varias pequeñas cosas. En primer lugar, vuestros nietos querían deciros algo y haceros una pequeña entrega. Recoger lo que tenéis que recoger, estupendo, con unas colonias. Aquí. Y tiene su significado. Yo cuando les invito a hacer este regalo es que sigáis siendo para ellos ese suave olor, esa alegría. Eso que el otro día hablábamos, su compañero, con la vida, abuela, que es tu de cenar. Esa alegría, que sigáis siendo para ellos eso que es muy importante. Aquí, eso. Queridos abuelos, muchas felicidades por este día tan bonito que estamos celebrando. Que esta fragancia sea la esencia que perdure en nuestras vidas. Gracias, abuelo, por sus ejemplos. Gracias por su alegría. Gracias por sus enseñanzas que son sabiduría. Los queremos mucho y recordamos a nuestro hermano Sergio. Queremos que tengáis también un pequeño recuerdo de la parroquia, de todos nosotros. Es una cosa sencilla, pero que es bonita, estoy seguro que os va a gustar. Es la imagen de la bien aparecida a José Gutiérrez García y Esperanza Sámanos ahí de la Maza en sus bodas de oro 1965, 24 de mayo de 2015. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. La parroquia de Lloreda. Pues bueno, con esta actitud, con este sentimiento, vamos a terminar ya la fiesta. Yeah.
Después hay que barrerlo. Y después hay que barrerlo. Después quién lo barre. ¡Viva los novios! ¡Viva! La madre. Hay que preguntarlo, ¿verdad? Sí, la mano femenina se nota. Hay que preguntarlo. Hombre, claro. Ay, Andrea, ¿cuánto te quiero? Si tú has ido a descubrir. Ya se ganó ese brazo. No, no. Vaya guapos, putos, me emocioné muchísimo conmigo, no sé por qué. No son muchos años, cerca, ¿verdad? La nieta de ellos, esta mujer, una fila de sorpresa, no sé mucho. Bueno, esta mujer, lo que no se ocurra, es única. Esta mujer, lo que no se le ocurra, es preciosa, ¿eh? En el norte hay una estrella con el ay, 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 que guía a los marineros, que tú me lo dijiste, es que camino de San Blas, y también guía la lancha con el ay, 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 de cuatro mozos solteros, que tú me lo dijiste, es que no lo negarás. Que tú me lo dijiste, es camino de San Blas. Arbolito, te secaste, teniendo la fuente al pie. En el tronco la firmeza, en la ramo calquerer. Cuatro veces ronde yo tu calle, vida mía. Cuatro ramocas corté, una de ser mía. Por el puente de Carriedo, por abajo pasa el agua, por encima mi morena, cuando viene de Celaya, por encima mi morena, cuando viene.
Celaya. Si quieres que vaya a verte, echa tu perro cadena, que me ladra cuando voy a visitarte, morena. Molinero, comolinero, molinero, co te quiero yo. Molinero, comolinero, molinero, co te quiero yo. Yeah.